escuchas tu emisora Radio Repaita. Y este saludo bien grande para todos los camioneros y tractomuleros de todo el mundo. Desde Colombia, los más valientes de la carretera. Con cacerola, el arriero de la recocha, Radio Camionero. Hoy un nuevo recorrido con una distancia larga. Ya se despiden con besos, preparada está su carga. Unos invocan a Dios, haciendo sus oraciones. A la Virgencita del Carmen, reina de los conductores. Con su camión impecable, igualmente el conductor. Con su amigo inseparable, aquel freno de motor. Lleva la ruta en su mente, sus manos en el volante. Atentos en los pedales, es una carga importante. Solitarios en cabina, para cumplir con su fin. Con la paciencia adquirida de un maestro Shaolin. Él arriesgando su vida cada vez que hace un viaje. Luchando por su familia, no falta quien los ultraje. Él ayuda a sus colegas en rectas, curvas y cruces. Se le nota la alegría con cornetazos y luces. Ellos conocen el mundo gastando muy poca plata. Es agradable escucharlo, su conversa lo retrata. Trabaja noche y día, el cansancio los abriga. Van cerrando sus ojos por causa de la fatiga. Son los que cuentan el cuento con pausa y sin carrera. Si piensas en tu familia, te orillas en carretera. Bien lejos de sus familias, en las fechas especiales. Nunca dejarán su carga, porque son profesionales. Trepan con mucha paciencia, porque eso lo hace feliz. Si un camionero avanza, también avanza un país. Pasan sed, hambre y frío, recorriendo el camino. Y sonámbulos algunos, llegando a su destino. La carga no es el peso, el peso el compromiso. De llegar bien la carga para un sitio preciso. La noche trae pasiones, alborotando emociones. El mulero está caliente, con 2000 revoluciones. Ya me bajaste la aguja, como merece un galán. Espero te haya gustado de esta mula su cardán. Hay barrigones famosos, Sentero Cacerolín. Querido por sus llanticas, ya le dicen Michelin. Si la camisa le aprieta, donde no ves un cacao, entonces su apodo es Mamoncillo Reventao.